Si pudiera explicarles cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón todo lo que yo sufrí. Es un dolor agobiante que oprime mi alma. Es un dolor que atormenta todo mi existir. ¿Cómo suponer que tu vida y la mía es igual si tengo que lidiar contra mi propia enfermedad y la indiferencia de la sociedad? Solo te pido que te pongas un minuto en mi lugar. Mientras la rutina de mucha gente transcurre normalmente, hay otras que sufren a cada minuto de su existencia una enfermedad que probablemente los llevará a la muerte. VIH, SIDA y enfermedades oportunistas son los denominadores comunes de estas personas que día a día luchan por lo que les es tan valioso, la vida. Para ellos, la rutina significa dolor, depresión y gran discriminación por parte de una sociedad que únicamente por ignorancia no lo sabe comprender. Estos son los grandes olvidados de la sociedad. Asunción, la ciudad que vemos diariamente, con sus calles, sus plazas, sus edificios. Todo ese paisaje tan cotidiano que hasta nos cansamos de ver, y sus habitantes que nos hacen pensar que todo es normalidad. Es fácil, a su vez, darse cuenta de que no es así, que existen personas que solo viven esperando lo inevitable. Para saber cómo es la vida de esta gente y su relación con la sociedad, salimos a las calles a tratar de saber más sobre ellos. Imágenes elocuentes. Y testimonios de personas que sufren en carne propia los azotes permanentes de un adagio del cual son víctimas. De su enfermedad, pero aún deben soportar el peor de los castigos con que les condena la sociedad. La discriminación y el olvido.
Ante estas realidades, quisimos averiguar qué información tiene el común sobre el SIDA. ¿Cómo reaccionaría si un pariente o amigo se infectara de este mal? ¿Y cuál es el medio de comunicación más efectivo para la concientización y la educación? Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos en las calles asuncenas. Hoy se celebra el Día Mundial del SIDA y queremos saber, ¿cómo trataría usted a una persona enferma de SIDA? Lo daría todo mi apoyo, pero depende mucho si es una persona portadora sana o una persona, digamos, enferma. O sea que se muestra un médico, ¿verdad? Con mucho cariño, para que no se quede a suicidar o algo así, ¿verdad? Sí. Y siempre estar a su lado. Pero primero que nada, yo intentaría ayudarla, y si la conozco, si es cercana a mí, intentaría ayudarla. Y no sé, la metería en uno de esos lugares en donde ayudan a enfermos de SIDA. En primer lugar, me gustaría apoyarle mentalmente, porque siempre ahí se siente oprimido por la gente, se siente rechazado. Primero es ponerle, darle afecto a la persona, porque siempre necesita una persona que le esté apoyando en todo momento. Bueno, hoy es el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre, y bueno, quisiera saber qué informaciones tenés sobre el SIDA, cómo se previene. Bueno, las informaciones que yo tengo es que, especialmente de los jóvenes, normalmente tienen que usar preservativos. Es uno de los... O también pueden tener pareja estable. Es uno de los que pueden hacer los jóvenes para poder prevenir el contacto del SIDA. ¿Y cómo reaccionarías si de repente un amigo cercano tuyo contrae esta enfermedad? ¿Cómo lo apoyarías? ¿Cómo lo ayudarías? Sí, normalmente yo lo apoyaría en palabras, es lo único que tengo que hacer, y apoyarle hasta el fin, porque hasta el momento no tiene solución, entonces la única forma de ayudarle es así. ¿Cómo te llegan más las noticias, las informaciones sobre el SIDA? ¿Por medio de qué medio de comunicación? ¿A través de carteles, revistas, la televisión, la radio? Normalmente a través de los medios de comunicación de la radio y de la televisión. Normalmente estoy escuchando eso. Y que en eso, especialmente los medios de comunicación están apoyando a que se propague más cómo prevenir la enfermedad del contacto del SIDA. Normalmente que hace mucho no se hacía.